conoce de antiguamente cuando aquí esto siempre ha sido un barrio pescador, con lo cual bueno, se podía conseguir pescado muy fácilmente, pero la carne no llegaba, hablo de 1700 y pico, antes, ¿eh? La carne aquí no era tan fácil de conseguir. Entonces lo que hacían era coger mucho pescado cuando tenía una pesquera buena, y por grupos se iban al interior y hacían intercambio, cambiaban el pescado por gallinas, embutido, todo lo que se podían traer vivo y que se podía conservar bien. Era la fiesta de irse, porque era peligroso irse en esos tiempos, y por eso llevaban un hacha en el cuello, llevaban una horquilla, llevaban todo lo que es una azada, todo lo que fuera en modo defensivo, y se iban al interior caminando, y claro, tardaban 2 o 3 días en llegar, un día en llegar, cargar de hacer el intercambio y volver otro día y pico. Y de ahí siempre se hacía en la segunda claro. Pascua. Todos se unían entre, se puede decir, ahora que son coros, era todo entre hermandad, entre vecindario, claro. Oye, no voy a ir yo solo a vender. Pues era por afinidades, este, claro. Iba el cocinero, iba el pescador, iba el que se dedica a hacer la madera, ¿sabes? Entonces todos llevaban sus herramientas y, claro, también ahí dan protección. De ahí viene lo de las hachas. Claro, estamos hablando de la hacienda se constituyó como tal en 1754, si no estaba, pero más o menos si no lo recuerdo. Entonces, claro, se intuye que para ir a Barcelona, ¿vale? Como muchos sitios decían, ir al centro de Barcelona o ir a los pueblos de al lado, que sería Castellbisbal, sería la pedanía. Se hacía andando y te podías encontrar cualquier cosa. Claro, no puedes ir tú solo, ni 5 ni 10. Pues digamos, si eran 25 o 30, pues como son los coros. Hay coros que son 80 y hay coros que son. Sí que es cierto que ahora se matiza la fiesta, no se hace así, ¿no? Y ahora se va más en plan de eso de disfrutar y de reunirte y tal. Sí, bueno, pero la esencia es esa. Al principio no habían orquestas, ahora todo coro lleva una orquesta, pero al principio no, iban ellos cantando. Eran caramellas. Cantaban las caramellas. Y se sufragaban el viaje con las donaciones de los vecinos, iban con la cesta, iban cantando un grupo de la coral, con una coral, cantaban, entonces cuando acababa la canción, pues o bien le daban un pan y tal, o sobre todo eran dinero, pues algún percance en el viaje, que solamente son 2 días ahora, supongo que antes sería un poquito más. Nosotros cuando hacemos el pasacalles, es algo que nos cuesta a nosotros dinero, es algo que no nos subvenciona a nadie, con lo cual queremos bailar nosotros, y la fiesta es nuestra, es para nosotros, nos la hacemos nosotros. Que el que venga de fuera la disfrute tanto o más con nosotros, perfecto, me parece perfecto, pero siempre respetando el que estamos pasando a nosotros. Y ahí es el punto de choque con todo el mundo es ese, porque claro, yo no puedo bailar, no puedo desfilar como yo quiero desfilar, me molesta que haya alguien en medio. Me parece muy bien que vengas, me parece muy bien que disfrutes. Si yo estoy disfrutando, seguro que tú también estás disfrutando. Pero encima de la cena. Claro. Tienen que pensar simplemente que tú estás con la herramienta bailando. Sí. Es que sin querer yo, incluso disfrutando, me giro bailando, te doy en la cabeza. Y a ver, no ha pasado nunca, pero agresiones de sin querer ha pasado. Entonces luego se transforma el tema de que se agreden de un inconsciente. Y no sé, no creo que hay que llegar a esos extremos. ¿Qué traes ahí? Pues esto es una herramienta, podría ser. No sé si puede ser la primera de las salsas. No sé si es la primera de las salsas. Pero si queréis podéis sopesarla, que pesa, y esto un golpe con esto te hace daño. Ahora está un poco chacando porque este coro este año no ha salido. Están intentando volver. Este año va a salir. Sí, yo creo que están arrancando otra vez. Me cogerá ya, gracias. Pesa. Hay herramientas centenarias también. Bueno, claro. Yo hablo de la mía. Y del señor también. Aquí arriba. Claro, esto lo llevas en el hombro así. Claro. Y claro, tú das un... Te mueves bailando así y un golpe lateral te puede hacer daño. Uh-huh. No deja de ser una coordinadora también. Esto es una coordinadora de coros, y cada coro tiene su junta, su presidente, el vicepresidente, los vocales, tiene que ser el tesorero, entonces todo al dedillo para evitar problemas. No deja de ser una hermandad y en mi coro, por ejemplo, somos 80 personas. Claro, hay un dinero. Y hay unas tasas, unas cuotas que se pactan antes de empezar lo que es el año. El año justamente, ya hablo en mi caso, siempre, después del lunes del coro, que acaba el lunes, el jueves mismo ya hay una reunión para acabado, cómo ha ido el balance, qué tal ha ido el coro, hay alguna queja, ha pasado esto no está bien, nos ha ido genial, como este año ha sido todo perfecto. Y bueno, entonces, para este año, ¿qué hacemos? Pagamos tanto, tal, 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 haremos esto, haremos lo otro, esta semana, esto, en eso hay
hay tantas semanas, pues claro, varía según la Semana Santa. Pues, ¿cuántas bajas hay? ¿Cuántas bueno, gente las bajas hay? ¿Quién altas quiere entrar? ¿Qué cuota puedo poner? Este año hay menos semanas, no son 54, son 51, ya son, claro, menos dinero, entonces tienes que planificar todo. Este año en el hotel, por ejemplo, pues como es, coge temporada alta, es más caro, pues venga, hay que volver a negociar, ¿qué hacemos con las cuotas? ¿Las subimos, las bajamos? Claro. Todo es un consenso y todo es una votación. Y todo eso se regula cada año. La Junta trabaja determinado. Que por mucho que parezca que estemos todos empadrados, si te fijas en cada coro, sale la información y todos tienen su posición, tiene un primer astral, tiene un segundo astral, tiene un tercera, tiene una escuadra que cubre el coro, dos caps de coro, que son los que lideran el coro, y luego todo el coro. Y todo es información. Y se vi, porque claro, si no sería un desmadre. Que, claro, parece que desde fuera parece, mira, me meto a bailar. No. Cada uno tiene su posición y sabe dónde tiene que estar. Sí, no deja de ser una formación. De hecho, tiene su origen, yo entiendo que es cuando entran, por lo mismo que decíamos, de cuando que cada coro se iba al interior, claro, iban en formación militar. El problema de los coros es que antes eran de mucha gente. Había menos coros y había más gente en los coros, ¿no? Entonces, claro, esto cuando empiezas a ser mucha gente, evidentemente se van haciendo grupitos y quieras que no llegue un momento que igual te partes. Y que se van unos por un lado y otros para otro. Entonces llegó un momento que se partieron, hubieron dos o tres, cuatro, cinco, seis coros que se partieron. Y pasamos de ser 20 coros o así a pasar a casi 30, ¿no? Y entonces, claro, eran coros pequeñitos. Entonces se reguló de la manera de que ahora no podemos abrir un coro nuevo, porque ya los hay. O sea, ya somos suficientes, somos más de 20, y dijimos que al tope, mientras hayan más de 20, no podemos empezar uno nuevo. Se puede empezar uno antiguo, de los que por los mismos motivos que te partes, pues si queda uno muy pequeño, entonces no son gente para salir, claro, volvemos a lo mismo, hace falta dinero. Y entonces tienes que recoger uno antiguo y tener al menos 25 personas. Tú siempre informas a alguien dentro del coro que le dices, ostras, yo me quiero juntar. Y te dicen, bueno, la de después del coro, no, la de después de que acabe el coro es para cerrar el año anterior. En el mío, en la siguiente, ya en el nuestro, es cuando vas y te apuntas, el primer día de pago. Lo normal es que conozcas a alguien de dentro, que es el que te va a llevar a la reunión y te va a decir, mira, estás a medio mío, para entrar quiere entrar en el coro, tal y cual. Si no hay, sí, al menos en el nuestro, si no hay nadie que tenga algún problema con la entrada, pues bueno, porque tú puedes ser muy amigo mío, pero si hay 30 en el coro que no les cae bien, pues claro, es absurdo meterte. Por norma general, nosotros al menos, el coro es todo el año. O sea, tú sales en la fecha de la segunda Pascua, pero durante cada año, o sea, durante todo el año, cada semana te vas viendo, porque pues, si no bajan 10 a pagar, pues te bajan otros 10. Y el que no puede bajar este viernes, nosotros lo hacemos el viernes, ellos el sábado, por ejemplo, me parece. Sube a cada coro, cada vez. Entonces, autoridad en su coro, lo que hay. Y claro, cada semana vas bajando y te vas viendo. Entonces, claro, tú vas haciendo un calibre todo el año. A lo mejor durante el año hacemos salidas, hacemos costelladas. Claro, exacto, lo que voy a decir. Las costelladas. Luego, a lo mejor, la cena de Navidad también. La entrega de lotes, lo que puedo tener lotes. Claro. También, si se hace, te hemos llegado a tener lotes. Bueno, sí, hemos tenido lotes. Tú vas allí, entonces, te felicitas la Navidad y, evidentemente, comes el lote y acabas, pues, comes. Bueno, vas a almorzar a las 11 y sales del coro a las 11 de la noche. Pues bueno, pero por todo lo mismo, no por el tema de borrachera, porque como dice, podías salir siempre de fiesta. Porque estás a gusto. No, porque es que estás tan a gusto, y es lo que decimos, une el coro, que es lo que une el coro, lo que nos une es la música. Pues uno una guitarra, uno un cajón, sentimiento. Y el cantar las canciones, y eso se te pone la piel de gallina. De hecho, lo estoy explicando, se me está poniendo. Eso, las ropas las coge cada uno, no tiene nada que ver con ni con canciones ni con nada. Camisa blanca con el fajín rojo, el talón blanco. Esa es la tradición. ¿Vale? Y las bambas que llevo. Y el pañuelo rojo, ¿vale? Esa es la tradición. Esa es la tradicional. Las chicas que salían antes salían de pupillas. Pero no habían coros femeninos. No habían coros femeninos hasta que apareció la sirena. Ahí estábamos nosotros. Bueno, pero tú ya saliste en el Rusiñol. Yo primero salí en el Rusiñol. Claro. Sí. De Cubilla.
Hombre, tenía porque, muchas ganas. Claro, porque también teníamos derecho, creo yo, pero fuimos criticadas. Sí. El primer año fuimos muy criticadas. Mucho, porque claro, tanto coro de hombre y salen mujeres, pues primero eran criticadas, las criticaban mucho. Bueno, era romper la tradición, no meto la crítica, claro, ¿eh? Era romper la tradición, como puede ser una chica y tal. Desde que salieron, pues ojalá salgan siempre. Y de hecho ahora hay más coros de chicas. Sí, gracias al nuestro han salido más. De hecho yo no me apunto a de chicas porque no me dejan. Cuando tenías que ir a llevar con los caminos de Dios, pues era normal que fueran los hombres, digo yo. Ahora mismo, tal y como el de esto, no, es absurdo. Llegaban a insultar, ¿eh? Cuando salió el coro de la sirena, llegaban a faltar. Ahí me cogería bailando. Yo por mi parte siempre he pensado que cuanto más diversidad haya, mejor. Sí. Y mira, gracias a nuestro, en verdad, sí, claro, salieron, ¿no? ¿Cuántos son de mujeres ya? Son 4 o 5 ya por lo menos, ¿no? Sí, yo nunca he visto a las mujeres tan guapas como un día de coro. Para nosotros, por ejemplo, llevamos unos años, encontramos una banda muy buena, que atacamos también con gente del barrio también, ¿no? Y ahora nos hemos estado en Sitges, por ejemplo, hace 3 o 4 años que vamos a las batucadas de Sitges, a hacer una timbalada ahí, ¿no? Y nosotros nos vamos con la orquesta, con hachas, con el estandarte y nos hacemos un pasacalles en medio de Sitges por la cara. Nosotros hacemos esto allí, ¿sabes? Ahora este año subimos a Corbera porque hacían también las fiestas de Corbera y tal y cual, y subía la banda y cogimos el estandarte, cogimos las hachas y nos hicimos un pasacalles en Corbera. A nivel de Raval, a nivel de Raval, a nivel de Pueblo Seco. Y en Gracia, donde yo trabajo, enfrente, ya me, los viejos del lugar, cuando dicen, hostia, tú eres de la zona, pues aquí también salió un coro que se llamaba La Rata, no sé qué. Sí, en serio. Digo, sí, hace por lo menos 60 o 70 años. Digo, ostras. O sea, que era una tendencia del digamos, folclore de Barcelona, de que todos los barrios hacían lo mismo. De que lo que tengo aquí, tengo un huerto, por ejemplo, en Gracia, que tenían huertos, cuando dejan huertos y cultivaban y tal, pues de ahí cogían, lo cambiaban por lo mismo y volvían. Claro. Y eso también es lo que debe ser. Y de, si no recuerdo mal, el que inició nosotros somos del 1863, ¿vale? El que ya refundó, o para que evitar eso, fue el poeta Josep Ansel Clavé, que es el que creó los coros de Clavé. ¿Vale? Que es el que originalmente dijo, que no se pierda esto, o sea, esto se hacía desde mucho antes, al igual haría pues 100 años antes, que esto alguna vez no se haría, y para no perder eso se reorganizó la fiesta y se hizo de esta manera, que es, o sea, que es a nivel de Barcelona, para que, donde más se hace ahora exactamente es aquí, que no se hace ningún chino, más, que aquí sí que nos ha perdido. La gente lo ve el coro pero los 2 días, ¿no? El sábado por la mañana y el lunes por la tarde, pero el coro nosotros en sí, tanto nosotros, las mujeres, como estoy seguro de cualquier coro, yo no conozco otro que no sea el mío, en plan de salir, se reúnen todos a través de una guitarra, que uno canta, y es la esencia del coro. Yo ahora, actualmente, el estar todos juntos y sobre todo cantar y que salgan cosas bonitas, eso es la esencia del coro, y eso, claro, eso es lo que la gente de fuera no puede ver si no sale el coro. No es algo que pasa, mira, es una fiesta más, no, yo me puedo ir de fiesta cualquier día del año. Sí. Pero los coros no, los coros es una vez. Es una vez y lo tienes que disfrutar. Yo no he visto pueblo, que no es un barrio, esto es un pueblo. Pueblo más unido que este. Actualmente en Barcelona estoy seguro que no. De hecho, la gente que yo ahora mismo vivo a 2 calles de aquí, a mí si me preguntan dónde vive, digo, no, yo soy de la Barceloneta, pero vivo aquí.